La cantante norteamericana Madonna anunció nuevas fechas para su ya famoso Rebel Heart World Tour, que diera inicio el 9 de septiembre en Montreal, Canadá. La mañana del 15 de septiembre, los mexicanos adelantarían el grito de sus festividades patrias, pero por el anuncio de las nuevas fechas que incluía en la apretada agenda del tour, donde se daba a conocer por parte de la página oficial Madonna.com la inclusión de nuevas ciudades tales como San Antonio, Houston, Tulsa, Louisville, Nashville en cuanto a la Unión Americana, y lugares como Taipei, Taiwán, Bangkok, Tokio, Hong Kong y Macau en el lado asiático del mundo y, por supuesto, México. Después de las festividades navideñas, Madonna continuará su tour e iniciará el 2016 en México el 6 de enero y una fecha más por confirmar para el día 7 en el majestuoso Palacio de los Deportes, lugar convencional usado para eventos en la Ciudad de México que sustituye el formato de las grandes arenas en diferentes tipos de espectáculos. El Palacio de los Deportes fue construido para los Juegos Olímpicos a celebrarse en México en 1968 por los arquitectos Félix Candela, Antonio Peire y Enrique Castañeda, donde recibe a 18.000 personas en su capacidad. Y es ahora quien recibirá a la reina del pop en su nueva visita a la Ciudad de México. El Rebel Heart World Tour está diseñado para arenas, es decir, foros pequeños, por el formato que el espectáculo requiere, pues este tiene la temática del romance y amor, según lo explicó la misma cantante, además de contener un tributo a la cultura latina tomando de inspiración a la pintora mexicana Frida Kahlo, y de ahí el deseo de Madonna por llegar a México. Las fechas de venta de los boletos para la Ciudad de México serán anunciadas en breve, así como los costos de las localidades, donde es bien sabido que un espectáculo de Madonna es caro, pero vale la pena vivir la experiencia. Con guerreros samuráis, monjas deslizándose por tubos de metal, la última cena y un despliegue de tecnología, el Rebel Heart World Tour dio inicio con Sold Out en Canadá y se espera en varios países vuelva a colgar el letrero de todo vendido, y seguramente México no será la excepción.